trabajaba en un local de cabinas de internet, allá por el centro de Lima, exactamente en el Jirón Chota. Él se encargaba de alquilar las cabinas, trabajaba hasta bien tarde, hasta la 1 de la mañana. El ambiente era un largo pasillo, teniendo una mala reputación, ya que a ese lugar iban depravados sexuales, así como sexuales que se prostituían en el interior. El dueño sabía de eso, pero se hacía el ciego, ya que recibía sobornos por parte de las personas implicadas. Ya eran las 12 de la madrugada, quedaban unos 5 clientes. Roberto había cerrado la puerta del local, bajando la puerta enrollable de metal, y se había dedicado a trapear el piso y las cabinas desocupadas. Esto para que cuando no hubiera nadie, solo tendría que bajar la llave de luz, en vez de ponerse recién a limpiar cuando no hubiera nadie. Quería ahorrar tiempo. Un detalle de internet es que el largo pasillo tenía como 4 bombillos de luz. Cada bombillo alumbraba cierto tramo del pasillo. Había apagado 2 bombillos, incluyendo el tramo del baño. Un cliente salió de su cabina y se dirigió a la salida, abriendo la estrecha puerta metálica y la cerró. Luego se fue otro cliente. Tan solo quedaban 3. Terminando el tiempo de uno, quedándole 5 minutos a otro y 15 al último. El cliente que se le acabó el tiempo salió de su cabina y se le acercó hacia él, haciéndole un poco de conversación, mientras Roberto contestaba sin dejar de trapear. En eso, se escuchó un ruido en el baño. No podía ser. No debía haber nadie en el baño. No había visto a ninguno de los 2 clientes salir de su cabina, y él era el único trabajador. Roberto se acercó lentamente al baño, por el pasillo en penumbra, agarrando una varilla de metal, mientras el cliente se quedó estático donde estaba. En eso, la puerta del baño se abrió de golpe. Eso paralizó de miedo a Roberto, quien estaba a la mitad del pasillo. De pronto salió algo. Era la silueta de alguien que vestía una larga polera negra con capucha que le cubría el rostro. Esa silueta estuvo parada durante unos 5 segundos y luego avanzó. Avanzó hacia él, muy rápidamente. Roberto se dio media vuelta y corrió hacia la puerta. El cliente que estaba en el pasillo lo imitó. En eso, la puerta de una de las cabinas de internet se abre. Era un cliente que salió, pero no por el ruido, sino porque se le acabó el tiempo en su cabina. No se percató que a unos metros estaba el intruso, el cual sí notó al cliente que salía, y ahora se fue corriendo hacia él, atacando de improviso al cliente, empujándolo dentro de la cabina. Roberto y el cliente, quienes habían salido y estaban fuera del local, pudieron apreciar la arremetida del extraño. Al parecer, esa persona no tenía intención de robar, sino de atacar. De pronto, se escucharon gritos que provenían de la cabina. Eran gritos de dolor del cliente, gritos desgarradores, como si le estuvieran haciendo mucho daño. Esos gritos fueron volviéndose sordos, ahogados. El cliente, tras estar absorto, le dijo a Roberto, hay que salir de aquí, y se fue. Roberto, a pesar del miedo, sabía que no podía dejar abandonado el sitio, debía encontrar a la policía. Iba a echarle llave para evitar que el sujeto saliera, pero se acordó que aún había un cliente adentro. Ingresó de nuevo al internet e iba a arrojar la botella para alertar al otro cliente, cuando se abrió la puerta de la cabina donde había sido atacado el otro cliente. Salió el sujeto, el cual miró a Roberto, quien se había quedado inmóvil de miedo, a escasos 2 metros, sin reacción de escapar de allí. Estaba a su merced. Sin embargo, la persona o lo que fuese, se dio media vuelta y se fue corriendo hacia el baño. Hubo un ligero ruido allí y luego nada más. Al parecer, el sujeto salió por el techo. Finalmente, la puerta de la cabina donde estaba el otro cliente se abrió, saliendo este muy orondo, sin darse cuenta de lo que minutos antes había pasado. El cliente se fue del local, dejando a Roberto solo. Pensó, ¿y ahora qué hago? Y es que aparte del problema de un futuro ataque que no estaba descartado, tenía un problema aún más grave. Había alguien herido en el establecimiento, o quizás muerto. Se acercó a la cabina, se asomó por la puerta abierta. Su asombro fue mayúsculo.
y no por el gran reguero de sangre que había allí, sino porque no estaba el cliente que fue atacado allí. No vio que el sujeto arrastrase el cuerpo cuando salió. Es más, no había mayor rastro de sangre en el pasillo que indicara que un cuerpo fuera arrastrado. Roberto rápidamente abrió las puertas de las demás cabinas a ver si el sujeto hubiera colocado el cuerpo ahí. Sin embargo, fue infructuoso el resultado. En completo estado de shock, aún no daba crédito de lo que había pasado. Le tomó unos minutos reponerse. Tomó su trepedor y trapeó el suelo de la cabina para dejarlo todo listo y a irse a su casa. Días después, el local de internet fue clausurado. El motivo del cierre fue que el serenazgo de Lima encontró a hombres prestando servicios sexuales en el interior del local, habiendo una veintena de detenidos.